Kaisho, Arrachaldeon, eh, Eta, bueno, Sorio, Nak, eh, Usteko, eh, Gungo, Reisanda, Lusea, Mañana bueno, espero que eh, un duela. Eh. Buenas tardes a todos, gracias por aguantar. Eh, ha sido un día duro, largo, denso, y, pero vamos, esperamos que al menos merezca la pena y que esta última ponencia eh, sea. sea eh, a, acorde también a la hora en la que estamos, pero que sea interesante. ¿no? He intentado eh, preparar una presentación poco, poco pesada, eh, también por la heterogeneidad del, del escenario, del, audio, del auditorio, eh, porque habrá personas, habrá profesionales que estén más familiarizados con la TI y otros que estén un poco, un poco menos. ¿no? Eh, me gustaría hacer una muy breve introducción de lo que es el Basque Cyber Security Center, aunque muchos de los que estáis aquí, pues probablemente ya habréis, habréis leído habréis oído. Eh, el Basque Cyber Security Center es una iniciativa transversal. Es un proyecto de país. Es un proyecto que involucra eh, directamente a cuatro departamentos del Gobierno Vasco: Seguridad, Educación, Desarrollo Económico e Infraestructuras, Gobernanza Pública y Autogobierno, y en el que además participan de manera directa y permanente eh, cuatro centros tecnológicos, cuatro agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, concretamente Tecnalia. El, el Becam, Ikerlan y Bicomtech. ¿Eh? El Becam, para aquellos que no les suenen las siglas, es el Basque Center for Applied Mathematics, es el Centro Vasco de Matemática Aplicada. Eh, como decía, es un proyecto transversal, es un proyecto que quiere llegar a toda la sociedad con especial prioridad en las empresas. Nacemos en la SPRI, no por casualidad, se quiere dar especial protagonismo a la industria, tanto desde un punto de vista de la oferta de servicios de ciberseguridad, como desde un punto de vista de los demandantes de esos servicios, de la propia industria, en este caso de la industria de fabricación avanzada, con dos objetivos. El primero de ellos es eh, que se eleve el nivel de madurez de las protecciones de las, de las infraestructuras de estas empresas y, además, eh, que se permita el desarrollo de proyectos conjuntos, como hemos estado viendo aquí, que doten de cierto valor a esos otros eh, componentes que se venden después en los mercados. ¿no? Eh, está creciendo el, eh, pues la exigencia de las regulaciones, de las leyes en ciertos mercados y tenemos que aprender a, a cumplir esos requisitos y a diferenciarnos de nuestros competidores. Eh, el centro, además, tiene de su función eh, tal vez más publicitada como CESIRT, como CERT, como Centro de Respuesta a Incidencias, tiene una, una segunda función eh, que trata de, como digo, de dinamizar la, la economía eh, en el emprendimiento en la investigación, etc. Y como parte de ese trabajo, pues hay uno de los nodos que habéis visto en una de las charlas anteriores, cuando se hablaba del Digital Innovation Hub, eh, que es el de ciberseguridad. ¿no? El año que viene estará en marcha. Eh, ¿Qué más? Eh, educación. Eh, bueno, esta mañana estábamos en la mesa, con, entre otros, con Jorge Arevalo. Eh, Jorge Arevalo también forma parte del comité y, bueno, estamos trabajando también para que de una manera estructural... Eh, los programas académicos eh, vayan generando profesionales que tengan cierta sensibilidad con la ciberseguridad, pero también ciudadanos que, aunque no se dediquen profesionalmente a esto, estén mejor preparados para trabajar en un, con dispositivos digitales o, o en entorno digital. ¿no? Y, básicamente, esto y la colaboración con el Chancha, como decía esta mañana en la mesa. ¿no? Eh, por último, y, por, y por, por dejarlo claro, porque a veces eh, pues hablas con con personas que antes eran mi competencia, ¿no? porque yo estaba en una empresa privada, eh, y ahora son, yo quiero pensar que compañeros de trabajo, compañeros de equipo, eh, pues están preocupados, ¿no? Oye, eh, estos servicios que vais a dar, eh, ¿nos vais a quitar negocio? ¿No nos vais a quitar negocio? Eh, pues no, no estamos aquí para competir con las empresas. Estamos aquí para colaborar y sobre todo para dinamizar. Eh, no queremos ofrecer servicios que puedan suponer una merma de negocio a nuestras empresas, una merma de crecimiento. Una merma de supervivencia. ¿eh? No estamos para eso. ¿eh? De hecho, eh, también otra de las preocupaciones que había. Joder, ¿y para montar el equipo nos vas a quitar a la gente y tal? No, tampoco. ¿eh? Tampoco. ¿eh? Bueno, sin más, eso. Que nos quedemos con la idea de que es una iniciativa transversal, que estamos, eh, estamos naciendo, estamos poniéndonos de pie. ¿eh? Y el año que viene yo creo que ya empezaremos a andar a buen ritmo. ¿eh? Espero que nos veamos por el camino y que vayamos colaborando. Eh, y sin más. Eh, después de esta pequeña introducción eh, paso a, la, a lo que es la, la masterclass, que como digo he intentado que no tenga un tono excesivamente técnico. Eh, va a tener básicamente tres apartados. Uno de ellos es, eh, de manera muy ligera, escenificar cuál es el cambio de contexto, qué está pasando. En segundo lugar, pasaremos a, derivado de este cambio de contexto, cuáles son los riesgos que aparecen en el ámbito tecnológico y por qué eh, esto es lo que justifica eh, la ciberseguridad como un elemento de valor, no olvidemos que ciberseguridad no deja de ser la gestión de los riesgos digitales. Es decir, igual que hay gestión de riesgos en la dirección de las compañías, en el ámbito jurídico, en el ámbito financiero, hay que dar un paso más y pasar la gestión de riesgos al ámbito digital. Por último, eh, me gustaría dar visibilidad de algunos ejemplos eh, contextualizados de qué retos se plantean y sobre todo qué oportunidades eh, aparecen. ¿no? Porque al final, eh, fruto de este cambio, algunos ven eh, barreras, eh, obstáculos, dificultades y otros preferimos ver oportunidades. Bueno, eh, esto es una evidencia. Cada vez las personas, los dispositivos, los negocios, hasta los gobiernos están más conectados. Están más conectados, antes no lo estaban, había una cierta sensación de, de oscuridad, de, bueno, a mí nadie me puede meter mano porque total, como no, no pueden llegar, bueno, eso ha cambiado, se ha terminado. ¿eh? Y además, no solo eso, sino que está teniendo un impacto grandísimo en los sistemas de control de la seguridad física. Es decir, se están electronificando todos los sistemas de control de la seguridad física que, como sabéis, son, han sido siempre tradicionalmente y siguen siendo una de las grandes preocupaciones de las infraestructuras industriales. Aparece un nuevo escenario de trabajo. También en algunas de las charlas se ha mencionado. ¿no? Eh, aparece la robótica colaborativa. Aparecen humanos conviviendo en espacios con robots, pero con una novedad. Esos robots ya no están fijos. Ya no tienen un brazo, están colgados y los, y los humanos están desde lejos con, una, con unos mandos dirigiéndolos o programándolos. Eh, coexisten, coexisten en el espacio de trabajo, interactúan. ¿eh? Eh, además, son robots diferentes, son multipropósito, pueden adaptarse, pueden aprender. Es decir, están basados en inteligencia artificial. Eh, todo esto, eh, veremos después, que lleva a nuevos modelos de negocio, modelos de negocio que hay que proteger. Ha cambiado la manera, la manera de ofrecer y de consumir eh, la tecnología. ¿eh? Hemos pasado a esa palabra que a mí tampoco me gusta, pero que, bueno, que la voy a decir porque se entiende mejor, que es la servitización de la tecnología. Ya todo es as a service, todo está en la nube. ¿eh? Esto presenta una serie de dificultades, como decía antes, pero también una serie de oportunidades. ¿eh? Ha rebajado eh, sensiblemente los costes de algunas de las protecciones, principalmente frente a los vectores de ataque más habituales. Estamos hablando del filtrado de correo, de la navegación saliente o de los portales de aplicaciones publicados hacia, hacia nuestros clientes, eh, colaboradores, etcétera. ¿no? por tanto, y como consecuencia de todo ello, la información pues, pasa a ser eh, el elemento central. En la información, eh, se dice que es la materia prima del futuro. Eh, habla, oímos hablar del big data, oímos, oímos hablar de, de la analítica. Eh, pero, efectivamente, la información pasa a ser un activo muy importante. Eh, tenemos que protegerla, eh, no solamente tal vez eh, en el ámbito que más, que más nos puede sonar, no que, como, como personas, como ciudadanos que es el ámbito de la privacidad, de la confidencialidad, no? Tenemos que preservar también otro tipo de, de dimensiones de la información. Tenemos que preservar, eh, en muchos casos, la integridad. La integridad es la corrección y la completitud de la información, que es un aspecto fundamental e importantísimo, sobre todo cuando hablamos de la monitorización de plantas de fabricación, que las alertas tengan una, de las alertas de la escada, del, del HMI, tengan una fiabilidad eh, sobre lo que está pasando en planta. Es fundamental. Por lo tanto, los controles de integridad, como digo, eh, son, cobran una especial relevancia, ¿no? la autenticidad. ¿eh? Hay, como digo, una serie de, de dimensiones de la ciberseguridad, porque esto no es, no es algo monolítico, no es algo tan excesivamente homogéneo o, o concreto como se tiende a pensar, sino que es un campo de trabajo muy heterogéneo y muy transversal. ¿eh? Y, por último, no es un riesgo, es una amenaza. Eh, el concepto romántico del hacker que lo hacía por notoriedad por luego ir y presumir de ello con sus amigos y tal eso no existe se ha terminado ¿eh? se ha terminado eh, el, la actividad de ciberataque es profesional los motivos más habituales son crimen organizado beneficio económico claramente influencia geopolítica o activismo eh, por alguna causa social. ¿eh? Son los tres casos más habituales, más dramáticos, y en el caso concreto de, los, de la parte de, de los dos primeros, de la geopolítica y el crimen organizado, estamos hablando siempre de, de organizaciones muy bien preparadas, muy potentemente financiadas y con unas capacidades eh, tremendas. ¿no? Entonces. Eh, la gente pues, se queda con el WannaCry, con el, lo que salió en los medios y tal. El problema no son los ataques que todo el mundo se da cuenta de que han pasado. El problema son aquellos que siguen pasando sin que nadie los detecte. ¿eh? Como digo, eh, ataque profesional con un objetivo generalmente lucrativo o de influencia. Se acabó el romanticismo con este tema. ¿Qué nuevos riesgos o qué riesgos podemos identificar como los más relevantes dentro de lo que es la, pues, eh, el ámbito industrial? ¿No? el ámbito industrial eh, tiene un perímetro complejo, eh, un perímetro eh, heterogéneo. Por un lado, eh, tiene tangencia con lo que no es eh, operational technologies, la red industrial, la red de campo, la red de control. Tiene un, una tangencia con lo que es la red de TI, la TI corporativa, los sistemas de compras, los sistemas ERP, en general, los que todos conocemos, ¿no? De toda la vida. Ahí tiene un perímetro. Tenemos que ser capaces de entender que son ámbitos diferentes con problemáticas diferentes, con criticidades diferentes y de naturaleza diferente. Y por lo tanto tenemos que entender cómo hay que separarlas. Y además, otro de los aspectos importantes dentro de lo que es la, la operación industrial es el perímetro con aquellos proveedores que nos dan mantenimiento. Eh, es muy habitual que cuando se monta una planta de fabricación del tipo que sea, nos venga el Siemens de turno, el Honeywell de turno o, o ABB, que ha estado haciendo una ponencia antes, ¿no? y nos diga, oye, mira, que mi planta se monta así. Y nadie la toca porque si no te queda sin mantenimiento. ¿eh? Entonces, eh, ese, ese te queda sin mantenimiento lo que nos lleva es a hacer el mantenimiento con ese fabricante. Y eso lo que nos lleva es a dotarle de conexiones remotas para que en determinados momentos pueda diagnosticar, pueda remediar o pueda hacer lo que sea. Ese perímetro también hay que vigilarlo. ¿eh? No nos olvidemos que, aparte de que sea un fabricante con contrato, detrás de eso hay empleados que pueden estar más o menos contentos o que pueden tener unos u otros intereses. Qué otra causa de preocupación hay importante? Estos sistemas, como decía, trabajan en unos entornos eh, muy peculiares, con capacidades de red modestas, con anchos de banda modestos, con capacidades de proceso también en muchos casos modestas, y además en condiciones a veces de operación eh, pues muy hostiles, ¿no? Con temperaturas, vibraciones, eh, ruido electromagnético, etcétera. Entonces, si encima a todo esto que está funcionando que a veces tiene que funcionar en tiempo real. Le metemos ciberseguridad, estamos metiendo posiblemente unos retardos, unas latencias en determinados pasos de la comunicación, que puede derivar en que aquello deje de funcionar o que no funcione al nivel que la dirección de la compañía espera. Entonces, es importante eh, tener una expectativa clara de cuáles son eh, los indicadores de rendimiento del negocio, los KPIs, y cómo se pueden ver afectados por la ciberseguridad. Esto, eh, al menos en la experiencia que yo he tenido, eh, inicialmente es una, una causa de nerviosismo importante, eh, pero después, con, con esfuerzo y con algún dolor de cabeza que otro, eh, lo que se acaba descubriendo es que al, al introducir estas modificaciones en, el, en los dispositivos, en dotarlos de ciberseguridad, lo que suele llevar al fabricante del dispositivo es a revisar el diseño de los estados del autómata. Ese diseño de cómo se funciona, cómo, cómo evalúa las señales, cómo, cómo reacciona. ¿no? En ese diseño lo que se encuentra son pues, eh, el producto de un mantenimiento que ha podido durar años, que ha ido poniendo pues, cosa sobre cosa, que a lo mejor no está excesivamente optimizado. Entonces, fruto de ese análisis, de esa revisión, el, el, excesivo, o el exceso de overhead que mete la ciberseguridad se suele compensar en mayor o menor medida, a veces casi totalmente, con esa revisión y optimización de los estados. ¿Eh? Yo en este, en este campo eh, sí que os animo a que con prudencia eh, pues, seáis valientes, ¿no? Y bueno, proliferación de dispositivos embebidos, además con múltiples niveles de embebimiento. O sea, al final los, los dispositivos que tenemos en, en, cualquier, eh, en cualquier ámbito industrial, no solamente de la fábrica que podemos pensar, sino un ascensor o un coche o etcétera, eh, son como un montón de capas de cebolla y, y dentro pues van componentes y componentes y componentes y componentes, ¿no? que tienen que funcionar juntos, que proceden de lugares muy diferentes y que además muchas veces... Cuando le metes el toque de la ciberseguridad eh, resulta que, claro, tú haces una implementación, pues al uso, ¿no? Dices, bueno, ¿cuál es mi marco de referencia? Mi marco de referencia es este, vale. Pues entonces hago una implementación. Yo que soy un fabricante interpreto ese estándar y lo implemento. Entonces viene el operador de ese dispositivo, que es el que me lo compra y lo va a poner a funcionar. Pero claro, coexiste con, con dispositivos de otros fabricantes que pueden haber hecho una interpretación diferente de ese mismo estándar de ciberseguridad y que al establecer la comunicación no funciona muy bien. ¿no? Entonces, la interoperabilidad es un tema, es un tema eh, complejo que requiere muchas pruebas y que, como decía, eh, eh, pues puede tener su, su impacto sobre todo en los tiempos de, de llegada, ¿no? de los tiempos de llegada al mercado y en la evolución sobre todo de los, de los niveles de madurez de la tecnología. ¿no? Y, por supuesto, como adelantaba esta mañana eh, la primera ponente, eh, multigeneracional en dispositivos. Si te vas a cualquier planta de fabricación de cualquier tipo de industria, verás eh, dispositivos de los años 80 y dispositivos comprados ayer. Entonces, ese mundo eh, tiene una complejidad pues, eh, increíble. ¿no? ¿Cómo protegemos o para qué protegemos la información? Adelantaba antes que el concepto más común es la privacidad, ¿no? pero eh, la privacidad eh, no solamente de los datos personales, sino de la propiedad intelectual o de la información estratégica para una compañía. ¿eh? Imaginaros que estamos desarrollando un, pues, algún producto nuevo o una nueva patente y alguien nos la roba, o que somos una empresa de prospección petrolífera y que alguien eh, es capaz de robarnos... Eh, dónde están eh, lo que hemos detectado que tiene eh, potencial de, de prospección. ¿no? También para la prevención de fallo. Como decía antes, eh, todo lo que es la, el control de integridad, la corrección y completitud de la información es importante a la hora de las alertas, ¿no? para que esas alertas primero sean fiables y se produzcan lo antes posible para que se pueda reaccionar, no solamente para prevenir un fallo, como dice ahí, sino también, eh, como dice al final, para evitar un accidente. Es una planta industrial que puede derivar en, pues en, en muertes o, o en contaminación del entorno. ¿no? Otra, otro riesgo que tenemos derivado de la conectividad es la, la zombificación de redes, es decir, el secuestro de dispositivos para utilizarlos como plataforma de lanzamiento de ataque. Esto, eh, los que estéis más familiarizados con, con la ciberseguridad o con la última literatura que ha surgido en relación con este tipo de ataques, Recordaréis eh, el ataque de, eh, llamado Mirai, eh, que tuvo lugar en, en octubre del año pasado en Estados Unidos y que tumbó webs eh, de redes sociales muy conocidas como Twitter o Spotify o incluso Amazon. ¿no? Eh, Amazon también cayó eh, víctima de esto. Esto tiene, tiene una lectura eh, pues, eh, complicada, sobre todo para aquellas empresas operadoras de servicios que tengan en su campo eh, millones de dispositivos. Pensemos que un ataque de denegación de servicio se puede realizar eh, o bien generando una gran cantidad de tráfico desde muy pocos dispositivos muy potentes o pequeñas cantidades desde muchísimos dispositivos, como es el caso. Entonces, esto es un, un tema de responsabilidad casi social o civil, eh, que las empresas que tengan gran cantidad de este tipo de dispositivos y que puedan ser susceptibles de recibir un ataque de este estilo, eh, tomen las precauciones debidas para que esto no suceda. Y como adelantaba hace un momento, las consecuencias son las de siempre. O sea, pues estamos en un ámbito industrial, pues puede haber accidentes, puede morir gente, eh, podemos contaminar un acuífero, podemos contaminar el suelo, eh, podemos recibir una multa por incumplimiento de una ley ¿eh? o podemos quebrar, que es peor todavía que pagar una multa. ¿Eh? Puede, la, la empresa puede encontrar que no tiene camino para seguir. ¿Eh? Yo siempre suelo decir que orientar la, la ciberseguridad o el cumplimiento a la ley es un enfoque de mínimos. Eh, que menos que cumplir la ley, ¿no? Algunos no pensarán esto, pero bueno, eh, que menos que cumplir la ley. ¿eh? La supervivencia, la supervivencia del, negocio, del negocio va mucho más allá, ¿eh? va... Eh, si no hay una ley que me obligue a tomar estas precauciones, tengo que hacerlo para ser competitivo y para seguir vendiendo, para seguir pudiendo sobrevivir en el mercado. ¿eh? Por eso decía que para mí la ley en este caso es un enfoque de mínimos. Y bueno, con todo este escenario, donde todo cambia, eh, parece que el tiempo corre más que nosotros, donde aparecen riesgos que antes no estaban, donde a veces casi no somos ni capaces de, de identificar cuáles son los riesgos que tiene nuestra organización, eh, ¿qué hacemos? No? Pues por ejemplo lo que podemos hacer eh, es reducir el gap de detección. Y me explico. Eh, el gap de detección es el tiempo que tarda una organización en detectar que tiene un ataque en curso. Entonces, la reducción de ese gap es una tarea muy, muy compleja y de mucho, mucho esfuerzo, porque, como decía antes, los atacantes cada vez están mejor preparados. ¿eh? Es un poco como sucede con el control antidoping. Primero va la tecnología del doping y detrás el antidoping. ¿no? Pues aquí tendríamos que acelerar para que esa distancia a la, a la detección sea lo menor posible, porque alguno de los ponentes también ha dicho que, creo que ha sido Álvaro Fraile, eh, no se trata de intentar evitar que no pase, se trata de estar preparado para que cuando pase. ¿no? Entonces, cuanto antes seamos capaces de detectarlo, antes seremos capaces de reaccionar y con menos daño saldremos del incidente. ¿no? Y bueno, eh, tenemos que prepararnos para el futuro. Eh, acabamos de, de vivir en el último mes... Eh, dos vulnerabilidades de dos cosas que pensábamos que eran seguras. ¿no? Eh, pensábamos que el WPA2, el protocolo de, de redes inalámbricas, de cifrado de redes inalámbricas, era seguro, resulta que ahora es vulnerable. Y pensábamos que los certificados de 512 bits de Infineon pues, también eran, eran seguros. Pues ahora son vulnerables. Y mañana habrá otra, pasado mañana otra, y esto no va a parar. ¿eh? No va a parar. Lo que hoy consideramos seguro, mañana va a ser vulnerable. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, además, para darle un enfoque transversal a la ciberseguridad. Como decía antes, tenemos que evitar eh, el enfoque de silo. No podemos pensar en la ciberseguridad de la TI corporativa por un lado, la de la OT por otro lado y, en un tercer sitio, la seguridad física. No, tiene que ser un enfoque transversal con visión global e integrada. Si conseguimos eso o lo más que nos acerquemos, estaremos avanzando, como decía, hacia el futuro. ¿Qué otra oportunidad nos surge? relacionado con la complejidad de los perímetros pues nos surge una oportunidad para diagnosticar nuestro perímetro. Primero vamos a identificar cuál es nuestra superficie de ataque, por dónde nos pueden meter mano y después pues vamos a ver qué acciones tenemos que hacer para reducir ese, esa superficie de ataque. ¿no? Todo esto, esto pasa por un diagnóstico, claramente, un diagnóstico de, de vulnerabilidad de, de cuál es mi, mi estado eh, un, un pasa también por tener claro eh, cuál es el riesgo aceptable por la organización. Es decir, el, el diagnóstico sería el quién soy, el, el riesgo aceptable sería quién quiero ser, y lo que hay por el medio es un camino. ¿no? Hay un plan de gestión de riesgo, un plan de ejecución de acciones de ciberseguridad que nos va llevando por un camino desde donde estoy hoy hasta donde quiero estar. Eh, las personas nos da una oportunidad para eh, evolucionar a las personas en su ámbito digital, eh, sus capacidades. Como decía, no todas las amenazas son, son tecnológicas. ¿eh? Las amenazas eh, o las vulnerabilidades pueden proceder de diferentes aspectos. Pueden proceder de la tecnología, pero pueden proceder de la capacitación o de la sensibilidad de las personas, de su entendimiento de lo que es un riesgo digital y puede proceder de procesos de producción mal diseñados. ¿eh? Procesos, entendiendo como un proceso todos los atributos que van alrededor entradas, salidas, es decir, información y comunicación entre procesos, ¿eh? que puede ser por medios tecnológicos o de persona a persona. Entonces, eh, como decía, no todas las amenazas son, son tecnológicas y lo que tenemos que encontrar es la manera de que los trabajadores de hoy, eh, en, en algunos casos tal vez menos familiarizados con los términos tecnológicos o con el entorno tecnológico de la tecnología de la información, ¿eh? porque tecnologías hay de muchos tipos, eh, sean capaces de, de adaptarse a sus puestos y no solo eso, sino que además los futuros trabajadores vengan cada vez mejor preparados. ¿no? Nuevos modelos de negocio. Joder, pues eh, con todo este rollo de la conectividad y, y de la integridad y de las... Pues hay nuevos modelos de negocio. ¿no? Por ejemplo, hay modelos que van a revolucionarse. ¿eh? El modelo de gestión de la cadena de aprovisionamiento eh, va a cambiar yo creo que dramáticamente en los próximos años. Eh, hay, están surgiendo nuevas tecnologías que no son específicamente de ciberseguridad, aunque ocurren en algunos aspectos. Eh, se ha hablado un poco de blockchain hoy, eh, que están muy centrados en dos dimensiones de la ciberseguridad. Blockchain está centrado en la trazabilidad y en la autenticidad. Entonces, todo este tipo de cosas, si las recubres por encima de confidencialidad, de cifrado de las comunicaciones, eh, por decirlo en unas palabras un poco más comprensibles, eh, se pueden generar modelos de negocio eh, aplicables, por ejemplo, eh, a todo lo que es la cadena de aprovisionamiento. Imaginemos un, eh, el ejemplo que hacía esta mañana eh, la ponente que ha abierto el, el, el evento, Cristín, decía pues que joder, que las cadenas de aprovisionamiento pues que son complejas, ¿no? porque vienen de todo el mundo. Entonces, si conseguimos ejecutar una trazabilidad que nos garantice que nos dé confianza sobre de dónde viene, por qué pasos ha pasado, quién lo ha tocado, etcétera, etcétera. Al final, eh, lo que conseguimos es una confianza en esa cadena de aprovisionamiento. Aquí estaba el ejemplo que estaba haciendo Christine, eh, se basaba en un iPhone, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en la cadena, en, en la cadena que sigue, eh, lo que comemos, ¿no? La carne, por ejemplo, ¿no? O los cereales. Entonces, eh, todo esto. Eh, tiene aplicaciones en nuevos modelos de negocio, como digo. Eh, y, y saliéndonos de la cadena de aprovisionamiento, eh, hay otro negocio que probablemente va a cambiar en los próximos años, de hecho ya está cambiando en algunos países, que es el negocio del mantenimiento. Los grandes fabricantes industriales, eh, como decía antes, tienden al mantenimiento cautivo, eh, porque eso les da eh, un negocio de recorrido, de futuro, no, no solamente de he vendido a vender otro, eh. es vendo y ahora tengo un recurrente. Eh, permanente aquí durante 10 años, eh, porque este me tiene que comprar el mantenimiento a mí. ¿Por dónde pasa eso? Bueno, pues eso pasa principalmente por tener una capacidad de, de que los dispositivos puedan identificarse para el uso de recursos en una red. Eh, es decir, que cierto software solo pueda correr en mi hardware, que mi hardware solo pueda ejecutar ese software, eh, y todo eso eh, se basa, eh, sobre todo en criptografía, en la gestión de claves, en todo el ciclo de vida de la gestión de claves, desde fábrica hasta la puesta en marcha en campo. ¿no? Generalmente eh, claves asimétricas, pero hay eh, otras que son menos exigentes en, en, en capacidad de cómputo y que bueno, que están ayudando a que este nuevo negocio sea posible. ¿no? Eh, esto genera, como digo, una cautividad importante en el mantenimiento, pero genera además otras oportunidades para el fabricante, porque todo ese, todo ese tipo de dispositivos que ya tengo controlados, que están corriendo solamente con lo que yo quiero y como yo quiero, están generando un montón de información de su operación y la están subiendo. Algunos dirán a la nube. Bueno, la están subiendo a un sitio donde la compañía fabricante o mantenedora lo puede interpretar. ¿Y qué consigue con eso? Pues consigue identificar averías antes de que se rompa el, la máquina. Eh, consigue eh, identificar patrones. Patrones en el sentido de que hay ciertos componentes que cada ciertas horas de funcionamiento y siempre los mismos componentes en un porcentaje X se están deteriorando. Entonces, retroalimento a fábrica, analizo por qué, mejoro esa fabricación y mejoro la fiabilidad. Eh, esto en cuanto a lo que es la comunicación e interpretación. ¿Por qué seguridad? Porque la confidencialidad de esa información es importante. Es decir, a mí no me interesa que mis competidores sepan ni, ni cómo funcionan mis equipos, ni qué información generan, ni cuántos estropean, ¿eh? para que no me hagan una publicidad que a lo mejor es más negativa de lo que yo quiero, etcétera. ¿no? Entonces, como decía, eh, modelos de negocio nuevos. ¿eh? Dos ejemplos he puesto: gestión de la cadena de aprovisionamiento, mantenimiento cautivo y, además, como eso, retroalimentación para mejorar la fabricación y hacer que se averíe menos. Esta mañana eh, en la mesa adelantaba este tema, ¿no? eh, innovación en maneras de hacer, en tecnología. ¿eh? Eh, la cautividad tecnológica o la, 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 la dependencia tecnológica que tenemos en la Unión Europea, y Euskadi no es ninguna excepción, eh, pues yo creo que no es... A mí no me deja, no me deja contento, ¿no? porque al final eh, dependes de otras economías que en determinados momentos pues pueden ejercer cierta presión eh, o, o, cierta, o cierto, llamémoslo, chantaje. Eh, para, para poderlo ceder o, o blindar los precios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no, es, que no es buena idea o que no es cómodo depender de economías como China o como, como Rusia, eh, que tienen fabricación de tecnología, eh, no creo que sea una buena idea. Entonces, yo creo que deberíamos poner el foco también en partiendo de a lo mejor otros, otros agentes que estén siendo exitosos en la fabricación de tecnología, eh, ponerle un poquito de nuestra parte para generar algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que la, que la innovación tecnológica nos puede llevar a un paso eh, o a un estado en el que ahora mismo no estamos en relación con la independencia o autonomía tecnológica de otras economías. Y bueno, eh, también se pueden, se pueden hacer eh, pues proyectos que a lo mejor estamos trabajando en un escenario más pequeño, en una escala más pequeña, eh, hacerlos más grandes, ¿no? en demostradores. El Digital Innovation Hub es un caso claro, es decir, eh, Sí, estamos haciendo aquí algo, no sabemos muy bien cómo se va a comportar si esto de repente, en lugar de tener uno o dos clientes que tenemos ahora, pues tenemos 55. ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver cómo funciona esto en escalado. Eh, tenemos que, gracias, a, gracias también a la, a la generación de tantos datos, ¿eh? del famoso Big Data, que es, como decía antes, que es un sitio donde se puede analizar. Eh, pues eh, es más fácil generar datasets suficientemente voluminosos para que las pruebas se hagan con datos de hoy ¿eh? lo que está pasando generalmente eh, cuando se hacen proyectos de investigación es que los datos eh, los conjuntos de datos voluminosos tienen una cierta antigüedad y por lo tanto los resultados generalmente no son extrapolables ¿no? y no están preparados para cierto tipo de análisis la estandarización la homologación y la certificación eh, es un campo en el que Europa está poniendo mucho acento eh, ha puesto a ENISA a liderar esta, esta iniciativa, esta iniciativa que no es sencilla, especialmente en el ámbito industrial, eh, porque bueno, muchos de los que estáis aquí seguramente trabajaréis y habéis trabajado más años que yo seguramente en el ámbito industrial. Eh, sabéis que la estandarización es precisamente una de las grandes carencias, es decir, hay 57.000 protocolos de comunicación, no sé cuántos estándares ISO, ISA y no sé cuántos tipos de fabricantes. Entonces, esa carencia de estandarización al final es un problema, es una limitación y, y eso desde el punto de vista del, del, del operador de los servicios, ¿no? pero desde el punto de vista de un proveedor que quiere desarrollar servicios, que quiere ser útil a la industria, es también una limitación, porque al final lo que busca un proveedor de servicios es la rentabilidad. Entonces, si yo, en lugar de desarrollar eh, patrones de diagnóstico, patrones de ataque contra un solo estándar, tengo eh, un solo estándar que utilicen a lo mejor eh, miles de clientes, tengo que desarrollar un patrón de ataque por cada uno de los estándares y cada uno de ellos lo utiliza solo 10 clientes, eh, a mí las cuentas no me salen. Entonces, abandono esa línea de trabajo, eh, abandono el diagnóstico y si no tengo diagnóstico, pues no tengo plan de acción y me quedo como estaba. Mi madurez no crece. Entonces, como digo, es una oportunidad importante de estandarización. Eh, homologación, certificación de productos, sobre todo certificación pensando en el reconocimiento, en el reconocimiento de, de, de esa certificación alcanzada, ¿no? porque al final eh, que yo certifique un producto eh, está bien siempre y cuando lo reconozca el mercado, el mercado internacional. Es decir, yo si me planteo fabricar mmm, contadores de agua, hombre, mmm, mi mercado objetivo no va a ser Euskadi, mi mercado objetivo debería ser el mundo mundial, ¿eh? porque si no... Eh, pf, pues vaya, vaya fabricante, ¿no? que va a vender solamente dos o tres millones de contadores y ya se ha acabado. ¿no? Eh, no está ahí. Entonces el certificado que se alcance tiene que ser reconocible, tiene que ser algo que me permita romper barreras de mercado. ¿eh? Y eso eh, es complejo, como decía, Enisa lo está liderando y, y, va, y va despacio. ¿eh? Va despacio, además tienen su, sus pequeños rifirrafes y rafes en la UE. Eh, y bueno, hasta aquí eh, lo que yo quería comentar. Eh, tenía media hora, creo que he utilizado un poquito más, eh, porque también quería dejar un pequeño espacio para, pues para preguntas. Eh, y me gustaría, antes de iniciar el turno de preguntas, me gustaría sobre todo eh, dejar claro lo que, lo que decía esta mañana. ¿no? Eh, queremos que nos vean como un, como un punto de encuentro, como alguien de confianza, como alguien con quien se puede colaborar. Y yo aquí bueno, veo Basque Industry 4.0, Basque Cybersecurity Center. A mí lo que me gustaría ver es un Basque Team. ¿eh? Basque Team, entre todos, eh, los centros tecnológicos, las empresas, el gobierno, eh, que todos seamos capaces de entender que o alineamos nuestros esfuerzos en ciberseguridad, y es el gran, cometido que, que, el gran reto que tiene el Centro Vasco de Ciberseguridad, o alineamos nuestros objetivos, o, o somos pequeños y seguramente habrá otros más grandes. Que nos vayan a pasar por encima. ¿no? Y nada más, esto era lo que, lo que quería contaros. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por aguantar.